Muy buenos días, hoy vamos a hacer a Gumball, empezamos. Primero vamos a ubicar la parte de los ojos, venimos acá, la parte de adentro del ojo, y hacemos la parte de afuera. Este dibujo es más bien algo rápido, no es muy complicado, no tiene tampoco muchas sombras, por decirlo así. Venimos acá, hacemos el otro a esta altura, por acá, acá. Venimos entonces, hacemos la parte interior del ojo, toda esta parte, y ya vamos a hacer la parte de la nariz. Viene acá hasta acá, la nariz es algo pequeña, es pequeña en este extremo. Venimos, hacemos la parte de la boca que asoma acá, y ya voy a empezar a hacer la parte de afuera del personaje, la parte de la cabeza. De acá a acá más o menos es alargadito, entonces venimos por acá, trabajamos a esta altura. Este cachete de aquí es un poco más salido, de aquí hasta acá, y trabajamos el otro cachete. Hacemos las dos partes de las orejas de este lado. Vamos a hacer las cejas, una por acá, otra por acá, y vamos a hacer la parte de acá de los cachetes, estas marquillas que tiene por acá. De esta forma. De este lado vamos a hacer otras un poco más pequeñas. Así. Vamos a rellenar la parte del ojo. Hacemos lo mismo de este lado, entonces venimos así. Ya nos va dando un poco más el retrato del personaje. Hacemos la parte de las cejas, ya cada quien ya mira dónde comienza. Ahora entonces yo voy a hacer todo el cuerpecillo. Viene acá. La pancita es algo así, entonces aquí viene el pantalón, aquí acá, por aquí trabajamos en esta parte, hacemos los piecitos, un poco atrás la parte de los piecillos, por aquí hacemos esta figurita así que viene en el pantalón, dos marquitas, por acá vamos a hacer la parte de las manitos, hasta acá. Viene hasta acá, así, dos y tres deditos, estas marquitas. Hacemos la otra manito así, que viene hasta acá. Venimos acá, venimos en una, dos, trabajamos así parte de la espalda, y trabajamos en toda esta parte de los pisitos. Ya aquí le voy a dar una sombrita por este lado, muy breve, nada más como para resaltar algunas cositas. Así. Resaltar esta parte un poco, y ya de esta forma hemos terminado. Espero les haya gustado, nos vemos más adelante, hasta luego.